Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer tortitas negras caseras muy tiernas y esponjosas, una receta fácil con un resultado que les va a encantar, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. En un recipiente amplio vamos a poner 500 gramos de harina 4 ceros o todo uso con 2 cucharaditas de sal, mezclamos y hacemos un hueco en el centro. Ahí vamos a agregar 100 gramos de mantequilla derretida, 125 gramos de azúcar blanco y 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Por otro lado, desgranamos 25 gramos de levadura fresca a la que le vamos a incorporar 250 mililitros de agua tibia. Mezclamos bien hasta que la levadura haya quedado disuelta y en ese momento se la agregamos a la preparación anterior sin que espume. Con las manos bien limpias empezamos a trabajar del centro hacia los costados hasta que se nos vaya formando un bollo. Con estas cantidades no tuve que agregar líquido extra, pero si lo necesitan pueden ajustar con un poco de agua tibia sin ningún problema. Cuando ya se hizo el bollo, enharinamos la mesada y vamos a empezar a amasarlo muy bien ahí hasta que nos quede liso y tierno. En este momento también van a poder agregar harina o líquido si lo necesitan. Ahora lo llevamos a leudar a un lugar cálido en el recipiente enharinado y tapado durante 40 minutos. Mientras tanto, enmantecamos una placa para horno y preparamos la cubierta de las tortitas negras. Para eso ponemos 250 gramos de azúcar negro en un bol junto con 2 cucharadas de harina y mezclamos muy bien hasta que nos quede un azúcar de tono grisáceo. Una vez que leudó muy bien la masa, la pasamos a la mesada enharinada, estiramos con un palote hasta que nos quede de un centímetro de espesor más o menos y vamos a cortar las tortitas con un vaso. Para que tengan de referencia, este es de 8 centímetros de diámetro y me salieron 14 tortitas negras, pero pueden hacerlas del tamaño que quieran. Colocamos los discos de masa en la placa enmantecada, uno al lado del otro, no hay necesidad de que dejen espacio. Los restos de masa los volvemos a unir, amasamos, estiramos y volvemos a cortar tortitas. Ahora pincelamos los discos de masa con agua y les agregamos una buena cantidad de azúcar negro por encima. Tapamos y llevamos a leudar durante 15 minutos más y ahora sí ya podemos cocinarlas en horno precalentado medio, 180 grados durante 15-20 minutos aproximadamente o hasta que noten que los bordes están levemente dorados. Las dejamos enfriar y ya están listas para disfrutar, quedan riquísimas con una masa muy tierna como les muestro por acá, miren qué buenas y lo mejor, están hechas en casa. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau.